Bona vesprada. Continuem en un cicle que vam inaugurar des del Consell Ciutadà Valencià, jo personalment en la meva àrea, que és societat civil i moviments socials, les relacions entre la societat civil i relacions socials, i aquest és el darrer debat que faig com a responsable d'aquesta àrea. Sabeu que estem en un procés intern d'eleccions i per tant aquest és el darrer debat que faig dins de l'àrea. Continuarem treballant en el cor i en tota la força des d'on la participació ciutadana mos col·loque. Aleshores, vaig a presentar com sempre aquest espai, vaig a explicar un poquet en què consisteix aquest espai, que és només, quasi només, que un espai per a la reflexió, per a la contraposició d'arguments i sobretot per a que la gent s'apropi a temes que són importants i que ens afecten com a societat. I el debat d'avui és un debat important, transcendent. Tots els que hem fet són de facte debats que interessen a la societat, i aquests de la qüestió de la robotització i com afecta això al treball, al món del treball, és un tema de molta actualitat. Aquest és un espai polític, però no és un espai partidista. Jo sempre ho dic clarament perquè qualsevol, vinga d'on vinga, pugui tindre l'oportunitat de compartir, de debatre, d'aportar, de discrepar, i després quan isca per la porta que faça el que vulga, però que tinga l'oportunitat de compartir en definitiva futur, i aquest és un espai que es presta i que treballa en aquest sentit. I y como os decía, este es un espacio, en concreto el debate de hoy, para hablar de la robotización y de cómo afecta al mundo del empleo. Porque lo que hemos visto es que la evolución social y sobre todo tecnológica está afectando a la sociedad y lógicamente al mundo del trabajo de una manera importante. Tan importante que en algunos lugares, como por ejemplo San Francisco, ya hay robots que reparten comida a domicilio y hay vehículos sin conductor, ¿no? Estamos viendo, por tanto, unos avances tecnológicos que están afectando a todos los espacios sociales y también, como no, a los medios, ¿no? Vitales. Esto, los medios de comunicación, lógicamente han transmitido, y por esto este debate, los efectos perniciosos que puede tener la robótica para la sociedad, fundamentalmente en el ámbito de los cambios en el mercado de trabajo, que se aceleran como consecuencia de estos avances tecnológicos y que hacen que muchos trabajadores tengan que ajustarse a esos cambios y que puedan llegar a perder sus puestos de trabajo. No en vano, esta tecnificación, esta evolución de la tecnología está haciendo que haya una destrucción importante, un porcentaje de destrucción importante en puestos de trabajo. Y como todo, depende de las decisiones políticas, depende de las decisiones sociales que se adopten, cómo vamos a canalizar ese avance tecnológico que se está produciendo. Y, lógicamente, conviene, y por eso este espacio, avanzar para favorecer que esas decisiones se adopten en beneficio de mayorías sociales. La Administración Obama, queríamos hacer una referencia y una reflexión al respecto, porque la Administración Obama está pensó alternativas para hacer esa transición hacia una nueva revolución industrial lo más
beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido se planteaban algunas cuestiones que también dejamos encima de la mesa, que seguramente cualquiera de las personas que me acompañan y que ahora presentaré a lo mejor quiere incidir, ¿no? La Casa Blanca señalaba que los ciudadanos, como consecuencia de la robotización, cuando se vean desempleados, deben recibir una renta mientras se forman para otro tipo de actividades laborales. Es decir, avanzaba ya, ¿no?, una alternativa posible para las consecuencias que estaba implicando este fenómeno. También el Parlamento Europeo señalaba que las personas electrónicas cotizaran a la Seguridad Social y pagaran impuestos como si fueran personas físicas. Incluso se ha llegado a poner de relieve la necesidad de introducir un concepto que hoy está de moda, un concepto que hoy es asimilado por muchos partidos políticos que ni siquiera hacían referencia a él, y que cuando hacían referencia lo hacían como una cuestión absolutamente utópica, y estoy hablando de la renta básica universal. Se considera que esta renta ayudaría a aliviar esa transición desde un modelo económico basado en una mano de obra a una completa mecanización del trabajo. Por tanto, la robótica afecta directamente a un aspecto vital nuestro, a un aspecto de supervivencia, a un aspecto de la dignidad de la persona. Y la robótica también nos puede servir para plantearnos también otro escenario, que es el de la duración de la jornada laboral. Es decir, en qué medida, ¿no?, la robótica puede servirnos para que podamos tener mayor calidad de vida, podamos destinar más horas de vida, ¿no?, a lo que quiera cada quien, pero fundamentalmente a la conciliación con la familia y, en definitiva, con lo que cada persona tenga de libertad para poder decidir lo que hacer con su tiempo, el control sobre el tiempo, que no tenemos porque nos pasamos la mayor parte de la vida trabajando. Y como de esto se trata, como se trata de buscar alternativas, se trata de ver efectivamente cómo adelantarnos a lo que viene, se trata de ir pensando alternativas que hagan que ese nuevo avance tecnológico, como decía antes, favorezca a las mayorías sociales, creemos y creímos que este debate era un buen broche final para toda esa actividad de Podem Debats que estábamos realizando. Es decir, un espacio para construir alternativas de futuro y ver que podemos ver cómo determinados escenarios pueden traducirse en amenazas o pueden traducirse en oportunidades, y que la voluntad política que se le ponga, la voluntad social que se le acompañe, es decisiva en estos aspectos. Y para favorecer estos debates, este debate en concreto, cuento con tres especialistas que además son muy complementarios y que seguramente lo van a dar todos, estoy segura, me acompañan para serviros un plantel de cuestiones que abran un debate abierto. Sabéis que aquí hay una mesa de por medio, pero que no existe, que tan importante es aquel lado como este, que esto es un diálogo que esperamos que compartáis en todo momento. Sí que vamos a dejar que se expresen y después, como siempre, daremos un turno de palabra para intercambiar las opiniones que tengáis o las preguntas que queráis formularle a cualquiera de ellos. Y en la mesa me acompaña Belén Cardona, que es catedrática de Derecho de Trabajo de la Universidad de Valencia. Me acompaña Bruno Estrada, que es economista, adjunto al secretario general de Comisiones Obreras, miembro del Consejo Internacional de Economía de Podemos y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Y al otro lado me acompaña un compañero de viaje en el Consejo Ciudadano Valenciano, Juan Carlos Pérez, que es profesor del área de Arquitectura de Computadores en la Universidad Politécnica de Valencia y director del Grupo de Investigación en Reconocimiento, Aprendizaje e Inteligencia Artificial en el Instituto Tecnológico de Informática. Tres especialistas, tres visiones distintas y ciertamente complementarias para un tema de presente, pero sobre todo de futuro. Así que yo le dejo la palabra en primer lugar a Juan Carlos, después se la daremos a Belén y luego terminaremos con Bruno y daremos paso al debate. Muchas gracias.
Antes de nada, pues gracias a todos por estar aquí, a Fayola por la presentación y por la definición de este espacio, que yo creo que es un espacio de los que debería haber más. Y a la gente de Podemos, a Diego en particular por organizar y a Peter por aquí por estar trabajando al pie del cañón, ¿no? Yo creo que sin toda esta conjunción, pues no haríamos nada, ¿no? Como es lógico. Pues voy a poner el reloj para no pasarme. y bueno, la idea es un poco plantear el tema desde un punto de vista no técnico, porque no tiene ningún sentido, pero sí dejando un poco sobre la mesa, poniendo sobre la mesa los aspectos de contexto, ¿no? De hecho, no es difícil suscitar el tema de la tecnología. Lo tenemos cada día en todas las conversaciones, los avances, cómo se está cambiando la vida la tecnología, para bien y para mal. Desde los teléfonos móviles, que nos facilitan muchas cosas que no podríamos hacer sin ellos, pero que a lo mejor sería preferible no hacer si no nos tuviéramos, que no pasaría nada, que todos nos acordamos cuando no estaban y también vivíamos y avanzábamos y hacíamos cosas. Nos dan unas posibilidades de información, de comunicación. Han cambiado la medicina, han cambiado cómo viajamos, cómo creamos, cómo nos divertimos, cómo pasamos, en fin, han cambiado todo. De hecho, han cambiado todo, es decir, percibimos esos cambios en capacidades, en productividad, en la forma de vivir, como he dicho, en todos los ámbitos, prácticamente menos en uno, en el bolsillo. Es decir, tanto conocimiento, tanta tecnología, tanto talento, tanto trabajo, y esos recursos que se han generado, este talento y este trabajo ha generado, ¿dónde ha ido a parar? Es decir, lo único que no hemos notado ha sido un aumento en nuestras nóminas, en nuestro poder adquisitivo, capacidad de comprar cosas. Entonces, digamos que es el único elemento en el que nos está notando, y ahí detrás hay algo. Es decir, yo creo que todos lo intuimos y todas lo intuimos, pero en fin, por enmarcarlo, ¿no? Es decir, primero fueron los tractores y la maquinaria agropecuaria, la tecnología agropecuaria, que de repente, en unos decenios, en aquel momento todavía contábamos en decenios, ahora contamos en años y cualquier día en meses ya, los avances, el ritmo de avance en aquel tiempo, pues en unos decenios, lo que necesitaba, lo que hacía la comida, el alimento, la producción agrícola y ganadera que costaba, que hacían falta 100 personas para producir, de repente pasó a ser una sola o dos personas las que podían producir esa cantidad de producto, ¿no? En la industria, pues lo que la artesanía exigía un día entero de trabajo pasó a ser un minuto, pasaron a hacerse 50 piezas por segundo, cuando un artesano o una artesana le costaba un día entero hacer una pieza. Y luego, concentrándonos en la más reciente de las revoluciones, que es la revolución de la informática, de la inteligencia artificial, en fin, a lo que yo me dedico, ¿no? De las redes, de la comunicación, etcétera, que ahí estamos hablando de los 30, 40 últimos años, y especialmente intensa en los últimos 10, resulta que ahí sí que tenemos datos todavía más fiables y más comparables, hasta el nivel del euro, que aquí, en fin, Bruno nos ilustrará ya el detalle en concreto, pero a nivel del euro de poder adquisitivo comparado, es decir, ya sin inflaciones y sin, es decir, eliminando todos los factores tal, tenemos los datos al máximo nivel de detalle, pues también nos damos cuenta de que no hay un aumento del poder adquisitivo, e incluso lo que hay es una vuelta atrás, ¿eh? Es decir, tenemos un avance más rápido que nunca, unas posibilidades más grandes que nunca, unas plusvalías al final más grandes que nunca, porque con una sola tecla se generan una cantidad de servicios y de posibilidades muy grandes que la gente quiere pagar por ellas,
pero esas plusvalías resulta que no llegan a la gente. Y ese conocimiento es un conocimiento que se ha generado entre todos y todas, en las universidades, en toda la trama social, que es al final la que posibilita las condiciones para que el conocimiento se genere y ese conocimiento llegue al tejido productivo y se genere un servicio, un producto. Pues esa sociedad que genera esas posibilidades resulta que no recibe esas plusvalías, ¿no? Entonces, sigue oliendo regular, ¿no? En particular, por marcar un poco el contexto, ¿cuál es la diferencia, esa explosiva que decía de estos últimos años en bienes y servicios que deberíamos notar en algún otro lado, en las posibilidades sociales y personales? Pues en particular, sobre todo, y sin entrar en detalles, que yo creo que es, en todo caso, luego en el debate podríamos hablar de cosas más, a lo mejor, interesantes en cuanto a qué pueden hacer los robots, qué podrán hacer, o qué. En fin, sin entrar en eso, porque yo creo que eso se puede hablar luego, a lo mejor. La diferencia fundamental entre los bienes que se generaban hasta hace 30 o 40 años, o incluso, como digo, en los últimos 10, 20 años, es que ahora, cuando a alguien se le ocurre montar una red social, montar un negocio de tipo, pues, de innovación, pues un motor de búsqueda. Cuando digo motor de búsqueda, todos entendemos Google; cuando digo red social, todos entendemos Facebook, pero cualquier tipo de elemento de este estilo, se crea ese modelo de negocio o se crea ese servicio, y con una tecla automáticamente ese servicio es accesible a todo el mundo. Es decir, cuando digo todo el mundo, quiero decir todo el globo, o sea, a 3, 4, 5 mil millones de personas, es decir, las que tienen acceso, pues, a estas redes, claro. Servicios de comunicaciones, modelos de negocio como los que he comentado. Esto es explosivo. Esto no es lo mismo que si tú inventas la fregona. Estamos hablando hace 40, 50, 60 años. Tú inventas la fregona y efectivamente empiezas a producir fregonas, y al cabo de 5 años, pues a lo mejor ya sí que has vendido 1 millón de fregonas. Pero, ¿me explico? No, ahora no. Ahora no se trata de ir produciendo uno a uno los bienes y servicios. Ahora son cosas. Ahora incluso los bienes físicos. Las redes de producción y de distribución, etcétera, han multiplicado rápidamente, han multiplicado de una manera exponencial esa penetración, y por tanto hay una diferencia muy importante respecto a lo que pasaba, en fin, hay una explosión. Es lo mismo, es decir, conseguimos más productividad a partir de innovaciones y del conocimiento que se convierte en productos, pero de una forma totalmente distinta, mucho más explosiva, como digo. Entonces, esta riqueza, pues yo creo que todos, yo no soy experto en economía, pero, en fin, me pongo en la piel de todos, y todos sabemos a dónde ha ido a parar. Ha ido a parar a esas élites que se han generado a partir de tener la disposición de capital para permitir esa tecla que se aprieta y automáticamente esto aparece en todo el mundo. Eso requiere una inversión. Pues esas élites económicas que han hecho esa inversión, y esas élites, en todo caso, que tampoco son tan numerosas, de talento, que también hay que reconocerlo, pues de repente, de esa forma explosiva, han acumulado esta cantidad de riqueza, y han generado una enorme brecha de desigualdad. De hecho, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en los últimos 10 años de gobierno del PP, coincidió justamente que en ese caso, en esos 10 años, yo era director científico de un instituto tecnológico, del Instituto Tecnológico de Informática, que es uno de los centros tecnológicos de la red de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano. Es una red que se montó a principios de los 90, y, en fin, tiene sentido, porque son unos centros capaces de, o sea, con el objetivo de trasladar el conocimiento que se crea en la universidad al tejido productivo. Es decir, y de hecho, bueno, el instituto en el que yo estaba es un instituto mixto entre la universidad y ese centro tecnológico, de manera que hay esa continuidad de la creación de conocimiento a la puesta a la conversión en algo que a la gente
en teoría le podría servir y al tejido productivo le podría funcionar. Entonces, en esos 10 años, como digo, esos últimos 10 años aproximadamente, pues a mí me tocó estar en ese puesto y viví o sufrí o gocé en la política de la política de desarrollo industrial e innovación del Consejo del PP, que se fijó, como no podía ser de otra forma, en Silicon Valley como objetivo, tierra prometida, ¿no? Como modelo, estamos hablando de una cosa seria, no es que les gustara Silicon Valley para ir de vacaciones, sino que lo tomaron como modelo de política de desarrollo industrial y de innovación, que no es cualquier cosa, que eso, de hecho, se invirtió en esa idea, es decir, se invirtió dinero. En nuestro caso, yo he estado varias veces en Silicon Valley, en San José, en Palo Alto, en San Francisco. En fin, será Perdinés, ¿no? Quiero decir, allí había, se iba, se veía allí, se preguntaba, te llevaban desde el IBEX, que era el Instituto Valenciano de Exportación, y del IMPIVA en aquel momento, que ahora es el Instituto Valenciano del IBACE, el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, se llama, han cambiado el nombre, y ya os digo, desde la dirección, en mi caso, de dirección científica, pues nos llevaron allí. Claro, allí te encuentras con que, claro, pues sí, aquello es California, allí hay naranjos también, y hay sol y todo, pero ahí se acaba, ahí se acaban los paralelismos. Hasta los nombres de las ciudades, hasta hay una Valencia y todo en Orange County, o sea que tenemos, hay muchas, pero nada que ver el resto, es decir, allí pues hay unas condiciones muy distintas. Tenemos, allí nos recibían diciéndonos, pues sí, no, aquí el capital riesgo era un poco, en aquel momento, supongo que seguirá más o menos el tema incluso increciendo, pues estaba al alcance de cualquiera que pudiera llegar allí y montar una empresa allí. Allí la idea era que una empresa o una solución tecnológica o una idea, una innovación tecnológica, tú la presentabas, te daban un poco la... nosotros presentamos ideas de empresas de la comunidad, del País Valenciano, y allí se... pues las valoraban y tal, pero bueno, la idea era que cualquier empresa, cualquier idea, mejor dicho, que tuviera un mínimo de... que oliera un poco a posible éxito, se financiaba. Se tenía en cuenta o se consideraba que de cada 10 que se financiaran, con una que triunfara era suficiente, porque las plusvalías iban a ser de más del 1000%, de mucho más del 1000%, ¿no? Con lo cual, este era el criterio. Claro, había muchísimo dinero, y había toda una infraestructura, un ecosistema, ¿no?, de montado. Claro, aquí pues nada que ver. Ese era uno de las diferencias, el dinero en circulación, digamos, y la visión de dónde podía invertirse ese dinero. Y había otras muchas diferencias. Bueno, es decir, todo el ecosistema, todo el entorno era muy distinto. Pero aún así, incluso obviando estas diferencias y suponiendo que aquí podríamos llegar a tener, obviamente, y es la vocación de cambiar la política industrial y generar una serie de posibilidades que ahora mismo nos están consiguiendo, cuando aquí hay la parte de la creación de conocimiento existe y está desarrollada, y por suerte pues esa parte la tenemos, faltan otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, incluso así, teniendo en cuenta el paralelismo, resulta que allí en Palo Alto era uno de los lugares donde más homeless había, donde más personas sin hogar había en la calle. Había incluso a cuatro pasos de Adobe Systems, de Adobe, los del Acrobat, los que inventaron el PostScript y el Acrobat y tal, que es hay una fábrica enorme, que era muy 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 interesante, porque claro, te enseñan aquello y te gusta, pero a cuatro pasos había una especie de poblado chabolista, en fin, un arroyo, un barranco, una especie de barranco, donde había un poblado que se llama, que lo llamaban The Jungle, la selva, que es el más grande de Estados Unidos, al lado de las empresas más explosivas en términos de
en términos, en muchos sentidos, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema, de hecho, esto era muy llamativo, pero luego cuando vas a las cifras lo confirman. La renta media en Silicon Valley es de $94,000. Era en 2013, de $94,000. Superando a la de Estados Unidos, que era de 53,000. O sea, hay una buena diferencia. Sin embargo, el 31%, prácticamente la tercera parte de los salarios, estaban en torno a $16 la hora o menos. Claro, aquí si te pagan $16 vas bien, o 16 euros. Pero allí, bueno, no nos podemos imaginar el precio de la vivienda, o sea, allí no se puede vivir con 16. De hecho, la mayor parte de estos homeless no son personas sin ingresos, son personas que no se pueden pagar una vivienda, que luego a lo mejor tienen un iPhone, el tema está en que no tienen acceso a una vida digna, aunque a lo mejor tienen una, por la situación, por el lugar en el que están, ¿no? Digamos que es una cuestión de relación entre el poder adquisitivo y el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, digamos que hay quien dice que Silicon Valley es una mirada al futuro que estamos creando, ¿vale? Entonces, esto es realmente inquietante. Sí, este es el futuro que estamos creando, y además sabemos que la mayor parte de las personas que se enriquecen con este boom tecnológico, pues no tienen, en fin, les da un poco igual, no tienen ese criterio, y es lógico que no lo tengan a nivel individual. Es decir, no se trata de una cuestión de que los individuos tengan esa sensibilidad, seguramente se trata de que se asegure esa sensibilidad. Entonces, bueno, pues hay más datos, pero bueno, tampoco se trata de dar tanto dato. La cuestión es que en este sentido, por ejemplo, Thomas Piketty, que es un economista que suena desde hace un tiempo bastante, y pues en el Capital en el siglo XXI, que es uno de los libros que han tenido más éxito, hace una lectura, o sea, pone en la balanza la lectura, digamos, prevalente desde los años 50, de que la automatización disminuye según los países se desarrollan, porque la gente tiene acceso a más oportunidades. Sin embargo, esa visión prevalente desde los años 50, pues él dice que su lectura, según los datos, su lectura de los datos es que la tecnología ahora mismo es el principal impulsor de los aumentos de la desigualdad. Pero no porque la tecnología genere desigualdad, sino porque la gestión de la tecnología, es decir, la gestión, mejor dicho, de las plusvalías de la tecnología, pues es la que es, y es una gestión pues desregulada. De hecho, otros autores del mismo MIT, porque Piketty hizo su tesis en el MIT, y otros autores, que por ejemplo, los autores de Second Machine Age, la segunda era de las máquinas, pues están de acuerdo. En fin, que hay bastante evidencia, bastantes datos de estas cosas. En cualquier caso, el factor más importante en qué es lo que la tecnología favorece, ¿vale? Si favorece a un pequeño grupo de individuos que al final son los que se llevan el dinero de este aumento explosivo de las posibilidades, o favorece a la sociedad, pues está en manos al final de la regulación. Es decir, el efecto este explosivo que comentaba es un efecto que ya en los años 80 se llamaba Sherwin Rosen, en un libro entonces, de Economics of Superstars, la economía de las superestrellas, ¿no? Hablando sobre el mundo del cine, la televisión, la radio, pues ya menciona que en ese momento es algo parecido, es anterior, pero es algo parecido. Es decir, tú, para llegar a millones de espectadores, basta con que te pongas delante de una pantalla y que digas bien, o tengas algo que decir, o bueno, en fin, no se trata de quitar mérito a nadie, sino de que eres capaz de generar esa atención. Y es explosivo, porque no es que tú generes la atención de una persona, mañana de otra, pasado mañana de otra, no, es de golpe. Pues esto es algo parecido. 30 años después, resulta que ese efecto de winner takes all, pues aparece en la tecnología. Es decir, la automatización viene desde el siglo XIX, pero llega a un punto en este momento, en estos últimos años, en los que se convierte en algo explosivo, y entonces ahora ya es que el efecto es brutal, ¿no?
Lo primero es agradecer la invitación a Fabiola, a Diego y alabar, como ha hecho mi compañero, pues esta posibilidad, ¿no?, de que se generen estos espacios para debatir y para contactar con las personas, ¿no?, de la calle, más allá de lo que sean nuestros ámbitos profesionales. Bueno, mi especialidad es Derecho del Trabajo y no es la primera vez que en los años que llevo trabajando como profesora y como investigadora nos encontramos ante un contexto de cambio. Yo creo que este es el contexto, es un contexto de cambio. Tuvimos que actualizarnos también con un estatuto del año 1980, Estatuto de los Trabajadores. Tuvimos que hacer un esfuerzo de imaginación, muchos. Luego los tribunales empezaron a recogerlo para introducir en la lógica del derecho y de las normas lo que estaba pasando con la informática, simplemente como un instrumento más de trabajo. Luego se dio un paso más, vino Internet y aparecían en prensa casos extraños de un señor que mandaba correos pornográficos a sus clientes en un banco y lo despedía la Deutsche Bank, que fue el primer caso así famoso que pasó. Y después eso se convirtió en un instrumento cotidiano para todos, para los ciudadanos, y luego llegaron las redes. Y ahora están los robots, hemos llegado a los robots, y de hecho se habla de una revolución industrial, de la nueva revolución industrial, y bueno, y el derecho no se puede quedar atrás, porque efectivamente en este espacio nuevo, ya no tan nuevo, en el que ya nos encontramos, en el que ya hay interacción con robots y trabajadores, pues se genera una serie de incógnitas. Y sobre todo hay que realizar una evaluación de lo que va a pasar en la sociedad. Por supuesto, hay un balance económico que yo creo que ha sido, el que coincido plenamente y que ha sido ilustrado muy bien por mi compañero de mesa, en el que, de nuevo, curiosamente, esta nueva oportunidad es una oportunidad sobre todo para algunos, para unos pocos, lo que va a significar pues una concentración de nuevo de riqueza en manos de unos pocos y probablemente en el empeoramiento o en la destrucción de lo conocido para muchos otros. Lo que pasa es que esto no es ni absolutamente negro ni absolutamente blanco, tiene claroscuros como casi todo en la vida. Se nos ha hablado en esta mesa de lo que los norteamericanos ya empezaban a apuntar en el último gobierno de Obama, pero es verdad que también en la Unión Europea se empieza a apuntar. De hecho, una resolución, un informe del Parlamento Europeo que se aprobó este 16 de febrero, ya combina, ya pide a la Comisión Europea que se ponga a evaluar y a elaborar cuáles pueden ser las normas civiles y de robótica para regular este nuevo fenómeno a nivel europeo. Ese documento, que es un documento interesante, que es un documento que no se ha aprobado después de la discusión parlamentaria con el texto que se presentaba inicialmente, que era un texto mucho más interesante porque tenía un contenido social muy importante que, pues que el grupo de la derecha europea no tuvo a bien aprobar. Pero en cualquier caso apunta muchas de las cuestiones que han salido aquí y que son bastante de sentido común, casi todas ellas. La primera es medir el impacto que esta nueva revolución va a ocasionar o está ocasionando ya en el empleo. Y ese impacto se puede apreciar de distintas maneras. La primera manera es, según la perspectiva en la que nos situemos, la destrucción de empleo conocido o el favorecimiento y para la creación de nuevos empleos. De nuevos empleos ligados, evidentemente, a la utilización, al acceso a la informática, al conocimiento que permite relacionarse con esta nueva realidad. Existe coincidencia en que esta nueva realidad va a generar una importante destrucción de empleo. No se ha evaluado cuánto, pero sobre eso está todo el mundo de acuerdo. ¿Qué ocurre? Y vayamos a la realidad española. Una sociedad como la española, en la que el mercado laboral ya está tan tocado,
ya está tan deteriorado, en la que desde instancias europeas nos señalan como ejemplo de muy pocas cosas buenas. Una de ellas es, por ejemplo, el alto porcentaje de trabajadores pobres, esa nueva realidad en la que ya muchos están instalados, casi un 30% de la población trabajadora. Pero luego un mercado laboral tan vulnerable, en el que hoy escuchaba nuevas estadísticas. Sí, en la EP nos han dado los nuevos datos y una reducción de empleo. Claro, yo me pregunto, bien, hay una reducción de la tasa de desempleo. Y yo me pregunto, ¿y cómo se toman esas estadísticas? ¿Qué es lo que se computa en esas estadísticas? ¿Se computa el trabajo a tiempo parcial? ¿Se computa los trabajos de las ETTs de pocos días? ¿Qué es lo que se computa? ¿Qué es lo que permite que día tras día nos encontremos con estadísticas siempre más optimistas y con algo que nosotros no percibimos como ciudadanos? Aquí tenemos una concentración de la riqueza salvaje en determinadas manos, en muy pocas manos, y un deterioro generalizado en cuanto al acceso a bienes por parte del resto. Nos comentaban sobre lo paradójico de Palo Alto, ¿no? Es una población de empresarios fuerte, una capa de empresarios muy fuerte que aglutina la riqueza, y sin embargo una población al lado de indigentes, de personas sin techo, de los homeless, apabullante. Pero es que aquí tenemos algo muy parecido también. Bueno, entonces, tenemos ahora una nueva realidad que va a destruir empleo. Pero también tenemos una nueva realidad que puede ser contemplada como una oportunidad de generación de nuevo empleo. Porque si hablamos para ser justos, tenemos que ofrecer las dos caras de la moneda. Desde la Unión Europea ya se calcula que para el año 2020 se van a necesitar como 850.000 puestos de trabajo o personas capaces de desempeñar puestos de trabajo relacionados con esta nueva realidad. Sin duda es una oportunidad. Pero ¿qué pasa con todo ese grupo de personas, ese grueso de la población que va a quedar expulsada del mercado laboral? También parece, y esto es lo revolucionario cuando lo comentaba Obama, pero también la Unión Europea lo empieza a contemplar. Parece asumir que esa destrucción de empleo va a ser así, que va a haber personas que muy difícilmente, como resultado de esa expulsión del empleo, van a poder volver a integrarse al mercado laboral, o que si lo hacen, van a tener que renunciar probablemente a sus expectativas de lo conocido, de lo que era su estatus laboral. Porque lo primero que se les va a exigir es que desarrollen habilidades y competencias vinculadas al conocimiento informático, a la era de la digitalización y a la utilización de estos nuevos instrumentos de trabajo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Tiene que existir una programación de nuestros gobiernos para facilitar ese tránsito del que también se nos hablaba, desde lo conocido a lo que está por venir o lo que está ya viniendo, porque ya es inútil hablar de futuro, ya lo tenemos. Desde el momento que la Unión Europea ya está impulsando esto, ya está obligando a la Comisión Europea a que realice normas para regular esto y valorar esto, eso ya es así. Bueno, esto es un aspecto. En estas dos visiones de la misma realidad, una de las visiones más catastrófica, probablemente, o catastrofista, es esa que se sitúa en la observación de este fenómeno como un fenómeno peligroso que va a destruir empleo, y que va a destruir empleo en una sociedad deteriorada y en una sociedad envejecida. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en incapacidad de la sociedad de mantener un sistema de seguridad social, en la imposibilidad de garantizar, y eso también lo vivimos nosotros muy, muy de cerca, en la imposibilidad de garantizar los mecanismos de financiación de la seguridad social. Básicamente a partir de las cotizaciones de las personas que trabajan. Si van a trabajar menos personas, personas van a quedar fuera, expulsadas, la población cada vez envejece más, lógicamente. Hay más pocas personas con capacidad de cotizar, de aportar al sistema. ¿Qué hacemos con eso también? La cara buena es la cara, o la apreciación positiva, es aquella que observa a estos robots o a esta nueva realidad
como la posibilidad de que efectivamente, lo señalaba también Fabiola, de que estos robots nos van a permitir que se instrumentalicen o se deriven en ellos aquellas actividades más peligrosas, más rutinarias, más pesadas. Ellos mismos podrían financiar el sistema, si se acepta esa posibilidad de que coticen, que es algo que también se dice por muchos teóricos, que se dice por la Unión Europea, etcétera, etcétera. O incluso que contribuyan aquellos que lo utilizan de manera fiscal, establecer gravámenes fiscales para de alguna manera garantizar que a pesar de esa destrucción de empleo, el sistema se va a mantener, porque si no, claro, peligra el sistema de bienestar social. Bueno, aspectos también positivos que me gustaría señalar para que no sea todo, no nos quedemos con una visión catastrofista. Si los robots se instalan como ya está pasando, como compañeros de trabajo en muchas actividades, es oportuno replantearse algo que en el mundo del trabajo, del derecho del trabajo, es muy importante, que es la salud laboral, la seguridad en el trabajo. ¿Por qué no permitir o derivar a esos robots aquellas actividades, aquellas funciones que entrañan mayor riesgo para los trabajadores? Sin duda ese es un aspecto positivo. Aspecto negativo: la interacción de los robots con los trabajadores probablemente obligará a dibujar un nuevo mapa de riesgos laborales y profesionales. También hay que preverlos, también hay que evaluarlos. Sin duda hay un aspecto positivo o una posibilidad abierta positiva. Las situaciones de mayor peligro, situamos allí a los robots. Pero ¿quién nos dice que la interacción de los robots con los trabajadores no comporte nuevos riesgos para los trabajadores? Más cosas, la formación, que ya hemos ido apuntando todo el tiempo. Hace ya muchos años que la Unión Europea, el Consejo, a través de distintos documentos, nos ha introducido un concepto que a mí me desagrada particularmente, que es el concepto de la flexiseguridad. El concepto de la flexiseguridad, que muchos de vosotros ya conoceréis, es un concepto que intenta aglutinar, hacer compatibles dos cosas que a priori son absolutamente o prácticamente estarían en las antípodas. Se intenta convencer a través de estos documentos de la necesidad de generar un perfil de trabajador flexible, entendida flexibilidad como capacidad para el cambio, capacidad o habilidad para el cambio. ¿Qué cambio hay en el mercado laboral? El salto de un puesto de trabajo a otro. ¿A cambio de qué? A cambio de una seguridad. ¿Seguridad en qué? En tener empleo. El trabajador tiene que estar dispuesto, capacitado, tiene que ser un trabajador adaptado, en continua formación, para que de esa manera no sufra un traumatismo cada vez que el contrato se le acabe y tenga que saltar a un nuevo puesto de trabajo, a cambio de esa seguridad de que siempre se le va a garantizar un trabajo. Bueno, este concepto no es nuevo. Este concepto, si nos leemos el preámbulo, la exposición de motivos de la sangrante reforma laboral del 2012, ya aparece como justificación de la reforma, en cumplimiento de los dictados, de la flexiseguridad. Bueno, pues me vuelvo a un concepto que ya manejaba entonces la Unión Europea, la necesidad de la formación permanente, la formación a lo largo de toda la vida. ¿Eso qué implica? Implica que las personas, todas las personas que se encuentren en edad laboral, tienen que saber que no se les va a acabar la obligación de estudiar, de adaptarse, de formarse. Y la primera formación a la que tienen, o la primera adaptación profesional a la que tienen que enfrentarse en este nuevo contexto, es a la digitalización, a la familiarización con el uso de las tecnologías vinculadas a la información y la comunicación. Trabajo en Comisiones Obreras, soy economista. Cuando yo empecé a trabajar en Comisiones Obreras hace 20 y tantos años, trabajaba en la Federación de Industria y uno de los primeros trabajos que hice fue analizar el proceso de robotización del sector del automóvil en España, ¿no?
Y desde hace 20 años aquí no se ha producido una sustancial modificación de los procesos de robotización en el sector del automóvil, que es el más mecanizado. Lo puedo decir que no, o sea, sobre el tema de la digitalización y robotización, yo creo que hay muchos fantasmas, yo creo que merece la pena ir destapando, ¿no? Bueno, cuando un poco la discusión sobre la robotización se ha hecho más evidente en los últimos años, ha sido a partir de un trabajo que hacen dos estudiosos de la Universidad de Oxford, que son Frey y Osborne, que hacen un trabajo en el año 2013 que se llama El futuro del empleo. Y este trabajo, pues en el mundo anglosajón supone una cierta bomba, ¿no? Que llegan a plantear, hacen un estudio para 700 y pico ocupaciones, en los cuales dan porcentajes realmente que si fueran ciertos serían aterradores, ¿no? Que el 47% del empleo en los países desarrollados, bueno, es el dato de Estados Unidos, varía un poco en otros países, pero el 47% del empleo de Estados Unidos estaría en riesgo a partir de los procesos de robotización y digitalización. La BBC de Londres, británica, llegó a hacer un... Se puede ver, uno lo puede teclear y meterse en internet, entonces uno pone tu ocupación y te da el porcentaje de riesgo de que tu ocupación, de que tu trabajo desaparezca, ¿no? O sea, meter miedo mucho, vamos, o sea. Claro, este estudio ha sido denostado por muchos especialistas, economistas y tecnólogos que se dedican a ello, pero por los medios de comunicación ha sido exageradamente difundido, ¿no? De hecho, hay un estudio muy reciente de tres economistas alemanes, que es Ernst, Gregory y Ziermann, que se llama El riesgo de la automatización del trabajo en los países de la OCDE, un análisis comparativo, que casi nadie lo habrá oído, pero plantean pues que sobre los porcentajes que daba del 47% en los países desarrollados, pues ellos alcanzan un porcentaje del 9% de empleos sujetos a riesgo, es decir, que estamos hablando de magnitudes muy inferiores. El principal crítica que se le hace al trabajo de Frey y Osborne es que ellos analizaron en mucho detalle, y eso muy correctamente, la capacidad de automatización de 70 ocupaciones, pero luego extrapolaron esas 70 ocupaciones a otras 700. Entonces, el trabajo metódico que sí que habían hecho en algunas, pues pierde realidad cuando se multiplica por 10, ¿no? Y además yo creo que hay un elemento que a veces pues nos confundimos cuando lo analizamos. El que una tecnología se haya desarrollado no quiere decir que esa tecnología se aplique, ¿no? Y yo cuando empecé a escribir un poco sobre este tema, pues el dato que os pongo aquí me parece que es relevante. Todos somos conscientes de que los pagos automáticos cajero, tenemos tecnología suficiente para que no hubiera dependientes en las tiendas que nos cobraran. Bueno, pues en Estados Unidos, un país de los tecnológicamente más avanzados, sigue habiendo 3 millones de personas que trabajan como cajeros, ¿no? Es decir, que al final los procesos de innovación tecnológica dependen del tipo de empresa, depende si es una empresa grande, una empresa pequeña, depende muchas veces si hay empleados o si es el propio propietario, depende también de los elementos que a veces no valoramos, que es el elemento emocional. O sea, mucha gente preferimos que nos atienda una persona que no que nos atienda un robot. Y en este sentido, me voy un momento y vuelvo, ¿no? Pero cuando se menciona reiteradamente Japón como el país más robotizado del mundo, se olvida, y yo cuando a veces lo he dicho, alguna gente se me ha gustado así, pero Japón es el país más racista del mundo. O sea, Japón es el país que menos inmigración tiene del mundo, y ellos prefieren relacionarse con robots que relacionarse con coreanos y con chinos. Y es una decisión de esa sociedad. Pero otras sociedades no tenemos esos niveles de consideración y preferimos seguir relacionándonos con personas que con máquinas, ¿no? Es decir, que parte de la robotización japonesa viene del aislamiento secular que tiene Japón respecto a Asia, y yo creo que eso es importante también dimensionarlo ahí, ¿no? Para mí el planteamiento que hacían Frey y Osborne, lo que ellos daban como riesgos de robotización eran mucho mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Y a mí me parece muy, muy coherente, y por eso os he traído este gráfico. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo que el riesgo de robotización es mucho mayor en los países del mundo? Que gran parte de los procesos fordistas, muchos, se han trasladado a esos países del tercer mundo, en el sector textil, en el sector de componentes, de muchos, y por tanto, como se ha trasladado ahí por el bajo salario de la mano de obra, porque en muchos de estos países no hay sindicatos libres, también hay que decirlo, pues el riesgo de mecanización... Ay, perdón. No, quédate. El riesgo de mecanización es mucho mayor.
El problema para nuestro país, para España, es donde nos colocamos. Y yo he cogido el ejemplo de un iPhone, es el año 2009, es un trabajo que hicieron dos economistas, uno chino y el otro no sé, sobre el valor de un iPhone del año 2009, que era $500 al año, $500, perdón, el valor del iPhone, el 64% del valor se quedaba en Estados Unidos, cuando apenas se fabrica nada en Estados Unidos. El 1,5, $7 de cada 500 se quedaban en China, que es un elemento donde se hacen gran parte de los procesos productivos, y en el sudeste asiático. Es decir, por tanto, el problema es dónde nos... Y es esta creación de valor, y voy a insistir un poco en ello más, no tiene que ver con la innovación, no solo con la innovación tecnológica, o no principalmente con la innovación de los procesos productivos, sino que tiene que ver con elementos intangibles de valor que damos a los productos y que están cambiando el modo de entender la economía, el modo de entender la competitividad de las empresas, ¿no? Pero es importante que si nos quedemos con este gráfico pensando en dónde queremos que finalmente esté nuestro país. Si nuestro país queremos que esté aquí o queremos que esté aquí, ¿no? Sí, evidentemente cada país quiere colocarse aquí y no es fácil colocarse aquí porque esto te garantiza en general salarios más altos, valor mayor añadido, y aquí te significa lo contrario. Yo suelo utilizar, cuando hago esto, no lo he hecho para no ser muy largo, pero una transparencia que es impresionante, que es una fábrica de Foxconn, voy a decir el nombre porque como es propaganda negativa, pues lo voy a hacer, Foxconn, que es suministrador de Apple, que es una fotografía pues muy impresionante, es una empresa de 100.000 trabajadores, estamos hablando de tamaños chinos, ¿no? Pues se ven los edificios de la fábrica y redes, como si fuera de que hubiera obras y tal. Y no es porque tengan obras y estén mejorando los edificios, es porque se tiraban los trabajadores. O sea, a partir del séptimo suicidio decidieron que en vez de legalizar a los sindicatos ponían redes para que no se les mataran. Digo, claro, es hay que elegir dónde quiere estar, ¿no? Si donde hay democracia, libertad, sindicatos libres, o si estar en los sitios donde la actividad económica fundamentalmente es vía explotación salvaje de los trabajadores, ¿no? Y esto, o sea, no estamos hablando de magnitudes pequeñas, esto se representa el total de las cadenas de valor global en el mundo. En torno a 300 millones de trabajadores suponían en el año 95 y en torno a más de 400 millones en la actualidad. La parte azul es la parte de las cadenas de valor que están en los países desarrollados. La parte naranja es la parte de los países en desarrollo. Nuestro riesgo, en términos de los efectos de la reforma laboral, en términos del poco esfuerzo en investigación y desarrollo que está haciendo en nuestro país, en términos de muchas serie de cosas que han hecho las políticas de este gobierno en los últimos años, pues nuestro riesgo es que pasemos sigamos estando en las cadenas de valor, pero no como un país desarrollado, con un mayor margen de valor añadido, de mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, sino que nos vayamos sumergiendo en la parte de abajo, ¿no? Y un elemento importante cuando se hablaba del debate sobre la robotización era, también se menciona en el título y no es una crítica, pero era el fin del trabajo, ¿no? Entonces a mí me angustiaba mucho que centráramos en debates puramente teóricos sobre... Y me fui a los datos originales de la OIT. Claro, los datos originales son impresionantes. Es decir, cada año se siguen creando, desde los últimos 20 años se siguen creando 40 millones de puestos de trabajo al año en todo el mundo. Hoy hay 823 millones de trabajadores más que hace 20 años. Hay en la actualidad en el mundo 3.190 millones de trabajadores en el mundo, el mayor volumen que había. De las cuestiones que venían a la mesa, con la finalidad de que se grabe y que sepan a lo que respondéis, nos preguntaban si ha habido cambios en las relaciones humanas, nos hablaban de cotizaciones, de pensiones, de macroeconomía y de las oportunidades que habría la tecnología. Nos hablaban de la renta universal como sustituto de las prestaciones sociales, de la propiedad de los algoritmos, de los programas, del software libre y de la bajada de determinados productos a qué es debida. Nos preguntaban también qué pasa con la tasa Tobin, con la tasa Piketty, si por qué son tan difíciles, y quizá a lo mejor, seguro, conectado con ello, nos preguntaban respecto a la responsabilidad política, la voluntad política, esa bendita y maldita, en muchos casos, voluntad política que no acaba de llegar de algunas partes. Y libres para comentar. ¿Por dónde empezáis? No sé, como queráis. Yo me he apuntado algunas cosas que, bueno, no
que puedo contestar un poquito. Sí, sí, rápido. En cuanto a la forma en la que nos relacionábamos, trabajábamos, etcétera, y sobre todo en el ámbito médico, que además es una cosa en la que yo personalmente llevamos muchos años trabajando en mi grupo de investigación, efectivamente el cambio es muy importante y además ha habido un segundo cambio desde hace unos 10 años más o menos, no, quizá menos, que todavía no ha llegado, que es la obsesión por la automatización tal cual, en el sentido de que todo sea automático. Es lógico que la tuviéramos en su momento porque, bueno, pues es el objetivo es automatizar, es que las cosas, una cosa que te cuesta trabajo, pues que no te cueste, que sea... Y por tanto, en fin, es lógico que esa fuera el primer enfoque, pero el enfoque ha cambiado ligeramente. Ahora lo que se busca ya no es automatizar, sino que la colaboración con la persona humana sea... en su conjunto, o sea, que la función criterio, el objetivo es mejorar el resultado del uso del autómata, del sistema tal, como herramienta. Es decir, que ha cambiado la forma en la que se miden los resultados, de alguna forma, ¿no? Entonces es muy importante. Eso no ha llegado todavía, porque es un cambio reciente y está a nivel muy de grupos de investigación, etcétera, de trabajo... Pero es el objetivo, o sea, que está la percepción, esa intuición es totalmente correcta. Se automatizaba por automatizar, no por generar un resultado óptimo. Así, por ser muy rápido, porque nos tenemos que ir. Bueno, sobre robots y empleo, yo creo que de hecho tenía apuntado a hablar un poco sobre la falacia del empleo como cantidad fija, es decir, el empleo no es un pastel y no se divide, y de hecho hay gente que ha hecho paralelismos muy curiosos entre el miedo a la tecnología, que también viene un poco impuesto, y el miedo que nos robe el trabajo los autómatas, que nos roben el trabajo los inmigrantes, que nos roben el trabajo, es decir, ahí detrás hay más de lo que parece, ¿no? Y efectivamente pues no es un pastel y no nos quedamos sin un trozo del pastel cuando es decir, aparece nuevos servicios, nuevas necesidades, nuevos... también en ese sentido el tema de que ha existido siempre la automatización. Sí, estoy de acuerdo en que detrás hay una cortina... En fin, hay una especie de cortina de humo, y además el tema del Big Data me ha encantado ver la transparencia, porque aquí tengo compañeros que saben que en los últimos 5 años, en reuniones, en la Unión Europea, etcétera, yo lo he dicho 40 veces, que el Big Data no es para tanto, es simplemente una moda. Ahora mismo, si no pones Big Data, no te dan un proyecto de investigación hoy en día. Es decir, esto es así, no sale. Y luego no haces Big Data. Porque lo que haces, lo que procuramos hacer, si somos capaces, es lo que llamamos Quality Data. Necesitamos datos de calidad, ¿no? Grandes datos, eso es muy complicado de manejar. En fin, esto ya es... Pero lo que quiero decir es que, efectivamente, hay una cortina de humo, se favorece lo que, o se prima lo que se quiere primar, pero cuidado, que también hay un peligro real, ¿eh? Es decir, no es lo mismo los robots físicos, que es lo que estamos todo el rato pensando. Los robots físicos son cosas físicas, pero cuando tú pones el sky scanner o el no sé qué, que de repente te cargas 20.000 puestos de trabajo de las agencias de viaje, por una cosa que todos entendemos, ya no vamos a las agencias de viaje, vamos a ir, hay un robot que no es físico, que no es de hierro, pero en el que tú dices, ahora me voy mañana a Madrid y pasado tal. Eso hay que tener mucho cuidado con ello y hay que ir por delante para regularlo bien. Bueno, corriendo. Dos cositas, así de resumen. Que no nos olvidemos que nuestra Constitución dice que nuestros gobernantes tienen que llevar a cabo todas las políticas correctas para alcanzar el pleno empleo. Número uno. Y segundo, que los criterios macroeconómicos, estos están muy bien, pero yo creo que siempre tienen que ir de la mano del derecho, porque hay conceptos que el derecho tiene que introducir en los datos económicos. Eso, ya está. La última cosa. Sí, muy telegráficamente, lo que decía la compañera sobre el sector sanitario. Yo creo que has puesto un ejemplo que es muy bueno. El otro día lo discutíamos en unas jornadas que teníamos en Portugal y yo ponía ese ejemplo. Es decir, la robotización puede hacer que una parte del trabajo del cirujano, por ejemplo, sea más productiva. Es decir, que un cirujano pueda actuar más rápidamente, que en la operación le dure menos tiempo o que pueda hacer estar vigilando. Pero el cirujano va a seguir existiendo, aunque su productividad aumente. Ya, y se puede producir un ahorro ahí, en los términos que decía el compañero, que eso incrementar la productividad siempre es ahorrar en términos de costes. Ya, y ese ahorro, ¿por qué no lo dedicamos a tener más enfermeras y enfermeros?
porque el posoperatorio, lo sabrás tú mejor que yo, el posoperatorio, todo el agente del mundo sanitario te dice que es fundamental también para la recuperación del paciente, ¿no? Pues que te cuiden, no que estés enganchado a una máquina, sino que se preocupen de ti, que se vean si tienes sed, pues estas cosas. Bueno, si producimos un ahorro ahí y queremos mejorar la sociedad, ¿por qué no dotamos de más personal que atiende? Y con esto engancho con un tema que antes no había hecho, pero que yo es un tema que estamos moviendo, estoy moviendo yo de forma también muy abstracta, pero es que en todo este debate sobre la robotización, para mí una conclusión es que los sindicatos lo que debemos poner el acento es en la parte emocional del ser humano. O sea, eso que muchas veces no se reconoce en términos de trabajo, yo creo que ahora tenemos que hacer. Es decir, el cuidar bien a la gente, en tratarla, en tener empatía, eso solo lo podemos tener los humanos, y eso tiene que tener un reconocimiento salarial también, ¿no? Es decir, que hay que darle vueltas a eso, porque creemos que lo único que se ha valorado es el conocimiento racional. No, el conocimiento emocional es fundamental para que la sociedad funcione bien, ¿no? Y bueno, es un apunte ahí. Y una cosa muy breve también con el tema de la renta básica, no nos va a dar tiempo a profundizar, pero yo este tema lo discutí una vez en un congreso que me invitaron de Cáritas, y les dije una cosa que les sentó un poco provocación, pero yo les dije, a ver, yo prefiero que nos deis instrumentos para que no seamos pobres los trabajadores, y para que nosotros tengamos capacidad de defender nuestros derechos, y no que haya un sistema que nos haga pobres y luego nos dé una ayudita. ¿Por qué no fortalecemos los derechos de negociación colectiva, derogamos la reforma laboral, permitimos que nosotros en nuestro espacio de trabajo tengamos capacidad de defendernos nosotros solos y que no venga el papá Estado después? Porque incluso es mucho más complicado, porque no genera sociedad, una actividad solo a través del Estado no genera sociedad civil, no genera capacidad de reacción muchas veces de la sociedad. Y yo creo que en ese sentido, y termino con esto, yo cuando me metí un poco con esto, más que llegar al tema de la renta básica, llegué a la conclusión de que lo importante era incrementar la democracia económica en las empresas. Es decir, un ministro de Economía sueco del año 32 dijo que la democracia no debe detenerse en la puerta de las empresas. En el año 32, un ministro de Economía. Claro, eso puso en marcha no solo el Estado de Bienestar sueco, sino un modelo de relaciones laborales sueco que luego se rompió en los años 90 con el neoliberalismo, pero que en la Suecia de los años 80 se llegaron a plantear que parte de los salarios que se pagaban a los trabajadores se pagaban en acciones de la empresa y, por tanto, los trabajadores en un plazo de tiempo de corto podían acceder a la propiedad. Eso duró 7 años en Suecia, del año 84 al 91. El desempleo en Suecia cayó al 1,9%, porque los trabajadores están mucho más pendientes de los trabajadores, evidentemente. Bien, y concluyo, lo he dicho al principio, concluyo con esa idea de empatía, de cuidados, con esa idea de trabajo con la sociedad civil. Como os he dicho, este era el último debate que, como responsable del área de sociedad civil y de movimientos sociales, se realizaba. Hemos hecho una tarea, con muchas polémicas, con muchas temáticas que nos preocupan como sociedad. Hemos hablado de corrupción, de derechos humanos, libertad y defensa, fraude fiscal, opinión pública y medios de comunicación, pensiones, economía colaborativa y hoy de robots, del futuro, del empleo. Hemos hecho Podem Respond con temas como las cláusulas suelo, el acoso escolar. Muchas gracias por permitir este espacio, que yo creo que es un espacio de construcción, de alternativa, de futuro. Gracias a Diego. Gracias a Peter por ese gran archivo que hay también documentado de todas estas conclusiones a las que se llegan, o todos estos planteamientos que se ponen encima de una mesa y que se comparten, y nos seguimos viendo en las calles, en los espacios de construcción de Podemos, impulsando un mejor futuro, que para eso estamos. Muchas gracias.